Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Queremos exponer un trabajo que actualmente estamos desarrollando. Hemos cumplido una primera fase y es un proyecto realizado por un equipo de 4 personas, que estamos las 4 en este encuentro. Daniel Rodríguez, Leire Fernández y María Pérez Mena, que después de mi intervención, pues aparte de arreglar un poco lo que yo pueda hacer mal ahora, pues será como una parte de explicación que atenderá más a cuestiones más de morfología o de aspectos más técnicos sobre este proyecto. Yo me voy a permitir, poner en común, pues, la conceptualización de lo que es la fuente tipográfica EHU, un proyecto encargado por la Universidad del País Vasco donde trabajamos y que se inscribe dentro de lo que es un proyecto de branding de la propia universidad. Y que, tal como mostraré, en noviembre será la presentación pública, ya digo, de esta primera fase fundamental. Bueno, pues pensando en reflexiones previas a la hora de conceptualizar una fuente tipográfica y como una reflexión previa general, comenzar diciendo que es evidente que la importancia de la tipografía en la actualidad no debe estribar únicamente en una exigencia proyectiva derivada de una necesidad de transcribir el lenguaje verbal, ni de su adaptación exclusiva a los condicionantes de los nuevos artefactos comunicacionales. La tipografía posibilita en realidad una particular atención a la potencialidad expresiva de la palabra, entendida esta sobre el plano de su visualidad. El diseño tipográfico debe ser el medio a través del cual se muestra el lenguaje y no debe ser considerado como algo ajeno al propio contenido del texto, como si fuera un espejo, sino algo íntimamente ligado a él. Debe ser el organizador del lenguaje en el espacio, de modo que su objetivo no sea ya únicamente el de comunicar a través de la lectura, mediante una serie de estructuras visuales generadas para traducir conceptos y pensamientos, sino que se trata de otro modo de comunicar. Esta reflexión previa, muy general, en torno a la imagen de la palabra, es vital para completar una alfabetización integral y cuyo ámbito no está determinado únicamente por los soportes impresos, sino también, evidentemente, por los nuevos medios y soportes digitales. Desde la aparición de los primeros sistemas o las primeras sistematizaciones de los signos de escritura, los postulados y justificaciones metafísicas de la creación artística han supuesto, de algún modo, una punta de lanza en la tipografía, por vías superficiales, positivas, y paradigmas que abrían caminos para nuevas propuestas. El arte, en todas sus formas, siempre ha sido una fuente de experiencias e inspiración para el diseño, y en algunos momentos más cercanos, la tipografía ha actuado incluso como impulso, manifestación y promoción de la experimentación formal de los movimientos artísticos. Es evidente que existe una línea imposible de definir en cuanto a su grosor entre el arte y el diseño, pero debe quedar claro desde el principio que ninguno de los dos podrá ser nunca la otra cosa o convertirse en tal al mismo tiempo. Aquello que diferencia irremediablemente uno de otro es, esencialmente, la intención y la perspectiva ante las cosas. El fundamento esencial del diseño es, en cualquier caso, solucionar problemas. Quizá podríamos sintetizar mejor este aspecto con una especie de sentencia: el diseño dirige y el arte sugiere. En este sentido nos encontramos con el hecho evidente de que también a través de la imagen de la palabra, aparte de solucionar problemas de transcripción, se dirigen y sugieren emociones, actitudes o ideas. En definitiva, algo que comporta un cierto grado de responsabilidad ante un mundo tecnificado cada vez menos natural y cada vez más artificial y comercial. Y es en este contexto de saturación tecnológica en el que cada vez cuesta más trabajo encontrar vías de innovación. Es evidente que relacionar distintas disciplinas nos enriquece como seres humanos. Desde esta perspectiva interdisciplinar, nuestra conciencia se amplía para captar más aspectos desde los sentidos. Así, la combinación de un mayor afluente de percepciones nos aporta nuevas posibilidades para imaginar, nuevas experiencias y nuevos recursos. El diseño y el arte se basan en ideas, en acontecimientos y en técnicas, cuya retroalimentación con un fin constructivo y de progreso es sumamente enriquecedora para contribuir de forma más concreta y eficaz a una existencia más humana en el futuro. Con estas premisas estamos apuntando a un lugar en el que nuestros problemas como hacedores de letras requieren que exista una relación estrecha entre la tipografía, el arte y esa cosa que se supone que debería ayudar a resolver una buena parte de dichos problemas, llamada tecnología. Desde este principio del arte como sugerencia, se ha conceptualizado el proyecto de la fuente tipográfica EHU, la cual forma, como ya he comentado antes, parte del proyecto global de gestión de la identidad visual corporativa de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Para la formalización de este proyecto hemos recurrido a un legado artístico con un arraigo común en nuestro medio sociocultural concreto, abordado no a través de propuestas identitarias superficiales, particulares, excluyentes o de características anecdóticas de representación costumbrista, como podría ser el caso de la denominada popularmente como letra vasca, sino a través de resortes que impulsan la identidad, la verdadera identidad, la conexión con soluciones universales, siempre universales e integradoras. Y este es el caso, por ejemplo, de la obra plástica del escultor vasco Eduardo Chillida. A partir de la elección de unas formas enraizadas en la cultura tradicional vasca y por ello connotativas de lo vasco, Eduardo Chillida configuró un lenguaje que afirma en su sobriedad, potencia y reciedumbre las bases de su léxico plástico en la cultura diferenciada del medio concreto en el que vivió. Desde una actitud creadora libre, opuestas a normas condicionantes, regida por el impulso, la espontaneidad, el gesto, con un lenguaje natural, limpio de polvo doctrinario y paja intelectual, en la obra gráfica de Eduardo Chillida podemos encontrar conceptos vinculados y coincidentes con criterios generales que han determinado tradicionalmente la creación tipográfica: rigurosidad formal y un orden explícito y directamente perceptible. Antes de nada, conviene matizar que en Chillida la relación entre escultura y gráfica es íntima y tiene diversos estratos. Ambas obras proceden de la misma mano, el lenguaje formal es idéntico, pero esta estrecha relación entre escultura y gráfica que comparten las formas y el aspecto de lo concreto no debe inducir a considerar su obra gráfica como imágenes de esculturas. Una comparación rápida de la obra escultórica y gráfica de Chillida pone de manifiesto la relación evidente de una identidad formal, pero en su obra gráfica existe una renuncia expresa y consecuente de representación de perspectiva espacial. A nivel más específico, podríamos reflexionar sobre dos aspectos coincidentes en la obra gráfica de Eduardo Chillida con fundamentos vitales de la arquitectura tipográfica: espacio y estructura. En cuanto al espacio gráfico, debemos comenzar considerando que la construcción de una letra es una aventura en el espacio, contra el espacio y dentro del espacio a un mismo tiempo. Así, en una definición de la tipografía como la forma de procesar el espacio visual del lenguaje verbal, incluyendo no solo la forma de la letra, sino también el contragrafismo, el espacio no verbal, la relación entre forma y contraforma, que en la escritura se traduce como la relación entre el blanco y el negro, constituye la base de la percepción. En Eduardo Chillida, hombre especialmente sensible a lo que turbiamente denominamos espacio, esa aventura adquiere un valor ejemplificador. De alguna forma, en tipografía se define el blanco como en la obra de Chillida se define el espacio. De hecho, es la dialéctica entre el espacio exterior y el espacio interior la razón de la obra de Chillida. Aunque podemos establecer que sustancialmente la tipografía es blanco y negro, podríamos incluso plantear que la tipografía es blanca, ni siquiera es negra. Es el espacio blanco entre los espacios negros lo que realmente la crea. En cierto sentido es como la música. No son las notas, es el silencio que dejas entre las notas lo que constituye la música. El blanco, ese campo que supuestamente no es consumido, consigue tener el poder suficientemente elevado para que una fuente tipográfica sea realmente eficaz, es decir, sea comunicable. La obra gráfica de Chillida se caracteriza ante todo por su sobriedad, por el uso exclusivo del blanco y negro, materia y espacio, luz y oscuridad como recursos que mejor le permiten expresar sus preocupaciones en torno a la generación de espacio. La sensación que produce el espacio en blanco está determinada por lo construido, por lo que podemos establecer que la lectura del medio tipográfico está sometida a los principios de la relación que se desprenden de la suma de lo construido. Por eso, en tipografía, al igual que en la obra de Eduardo Chillida, se puede hablar del espacio en blanco, el vacío, el hueco, como un espacio semántico, puesto que lo no afectado por la construcción está especialmente afectado por el sentido y la intención de lo construido. En nuestro proyecto tipográfico, el espacio se establece como el verdadero problema, pero no en el sentido del miedo de los escritores al espacio en blanco, sino muy al contrario, como el oxígeno necesario que una tipografía necesita para vivir. Este factor, que es básicamente técnico, es evidente que la mayoría de las veces no se consigue alcanzar utilizando solo la técnica. El otro aspecto, el formal, coincidente de nuestra concepción del proyecto tipográfico con la obra de Chillida, es, en definitiva, el extremo interés por la forma, cuya gestación y desarrollo se produce en íntima relación con el espacio en el que se instaura. Las formas de la letra de Chillida son dinámicas, potentes y constructivas, en las que el rigor geométrico es vencido por una suerte de organicidad que parte del núcleo mismo de la forma y por la fuerza vital que imprime la acción moduladora del gesto. De esta manera, Chillida se centra en la exploración de la naturaleza de la forma. Efectivamente, la obra de Eduardo Chillida parte de la observación de la naturaleza, buscando en ella la inspiración para sus formas. Así, estas formas son ordenadas sin ser simétricas. Sus formas son, en realidad, una lucha contra la simetría. Desde una profunda reflexión, Chillida plantea que la aplicación que se hace hoy en día con tanta facilidad en el mundo de la técnica, de la geometría a la realidad, es un error, en el sentido de que la geometría solo es válida en la mente. Es decir, Euclides, cuando inventa sus puntos geométricos, parte de una base maravillosa, un lugar sin dimensión, que es el punto. Pero en un papel, un punto tiene dimensiones y entonces se hunde todo. La geometría sobre la que está fundado el mundo de la técnica es toda falsa. Para Chillida, la geometría no existe, por lo que habría que apoyar ese mundo técnico en otra estructura que no fuera solamente conceptual, sino que fuera de otro orden. En este aspecto se consideraba un fuera de la ley. Su proceso de creación formal estaba determinado por algo más que cuestiones solo de física o de geometría. En realidad, planteaba una especie de ecuación en la cual los datos son de todo orden, no solo números, son sensaciones, son pasiones, en definitiva, todo lo que comporta un proceso vital. En principio, el apoyo lógico de una construcción en la fórmula de la ortogonalidad vertical y horizontal gratifica a todo el mundo, gracias a su principio de que así todo funciona. Pero para Chillida, construir con el ángulo recto supone una trampa en la que no hay que caer. Así rememoraba frecuentemente a los antiguos griegos que determinaron el ángulo recto desde una visión antropológica, considerándolo como el ángulo que hace el ser humano con su sombra. A ese ángulo, que es vivo, lo denominaron nomon, indicador, del que no sabemos si tiene 90, 89 o 92 grados. Es un ángulo vivo que puede tener toda clase de variantes y que en las obras de Chillida desplaza el rigor o la frialdad del ángulo recto hacia uno ligeramente obtuso o ligeramente agudo, proponiendo respuestas espaciales infinitamente más ricas. Estas reflexiones nos llevaron al equipo de trabajo a reafirmarnos en ese precioso y vivo ángulo recto de los griegos, desde una consideración profundamente humanista como criterio básico de configuración formal de nuestra fuente tipográfica, afirmando que el proceder del ser humano está vivo y, por lo tanto, debemos transmitir parte de esa energía vital a este proyecto. Toda obra tipográfica debe tener un sentido, siendo su lugar en el mundo lo que le aporta significado. La tarea de dar forma al sentido es sin duda un ejercicio poético y por ello es necesario resaltar que una forma tipográfica es también una percepción esencialmente sensible. En la conceptualización de nuestra, entre comillas, fundición EHU, un término primigenio que derivó accidentalmente en fuente, como posiblemente conozcan, hemos partido de una estética de la semejanza y la vecindad de referentes comunes con la obra de Eduardo Chillida, intentando comprender al máximo sus propuestas poéticas para adecuarlas a los requisitos que hoy en día pueden caracterizar la tipografía y que para Eduardo Chillida determinan el arte, que son la poesía y la construcción. Manteniendo lógicamente las fronteras genéricas del arte y el diseño, el resultado final del proyecto tipográfico que presentamos pone de manifiesto una oportunidad de confluencia y compenetración entre estos dos campos, la coincidencia en el punto más alto de los dos distintos lados de una misma pirámide. Ya para finalizar, este proyecto tipográfico ha intentado superar las fronteras entre géneros y disciplinas cuando ya hemos atravesado las puertas de una nueva cultura de la imagen que se ha cimentado sobre los avances tecnológicos, en la que la pantalla ha irrumpido como soporte gráfico intelectual, que aspira a la hegemonía cognitiva. Un momento en el que los nuevos soportes de comunicación escrita y las posibilidades tecnológicas de producción tipográfica han superado ya el concepto de simplicidad geométrica como criterio de buen diseño tipográfico y que evidencian la importancia primordial de restablecer la coherencia natural y el rigor estético. Se trata en suma de purificar la imagen de la palabra, planteando un equilibrio adecuado entre la melodía del lenguaje, la significación intelectual, la plástica gráfica y la tecnología. Esto es parte de la publicación que hemos hecho para la presentación de este proyecto. EHU es una fuente con dos variantes que intenta dar respuesta a los condicionantes del proyecto puestos por lo que es una institución universitaria. En nuestro caso, una institución con un carácter bilingüe en dos lenguas, el castellano y el euskera, en el cual queríamos plantear esa diferenciación también con las dos versiones, San y Serif. Estos son unos ejemplos de parte del mapa de caracteres, en los cuales este proyecto se fundamenta como problema solucionar los problemas de escritura de una universidad, en el cual nos vamos a encontrar con necesidades de glifos, de signos provenientes pues, de diferentes áreas de conocimiento, de física, de matemática, necesidades de signos de descripción bibliográfica, de lenguas clásicas, de signos requeridos para relaciones internacionales de la propia universidad, etcétera, etcétera. Hasta ahora tenemos completado seis variantes tipográficas y es un proyecto que entra en una segunda fase en el cual pues bueno, llegaremos a cuestiones de refinamiento de algunas variantes. Por ejemplo, ahora estamos ya ultimando la variante book, ya más específica para la impresión en papel. Estos serían un material en el cual adquirimos el compromiso de algo que bueno, en el País Vasco no se había hecho hasta ahora, que era que un lugar de exposición normalmente pues restringido hacia cuestiones artísticas, pues el objetivo es que a través de este proyecto pues intentemos sensibilizar por medio de una exposición pública que se hará en los tres campos, pues con toda una serie de soportes que pongan en evidencia los aspectos más particulares, más de detalle tipográfico que determinan la creación de una fuente tipográfica, que la gente se conciencie del problema y lo que implica crear una fuente, así como también toda una serie de paneles que puedan poner o acentúen el valor expresivo emocional que también queremos que de alguna forma transmita este carácter. Estos serían partes de esos paneles. Bueno, estos serían paneles de 3 metros por, no sé si por metro y medio, y queremos llenar las, digamos, lo que es toda la universidad con algo que pretendemos que sea una concienciación de exigencia de calidad en tipografía, y que conseguir ese efecto de identidad que es, bueno, digamos, de donde surge este encargo, y eso es todo. Muchísimas gracias.